Soy Mercedes Tronogada, estamos en un nuevo video para llegar a un nuevo video del profesor Layton y el futuro perdido. Estamos en el episodio número 14 y vamos a continuar. Nos vamos a ir a Chinatown para ver si por fin tenemos ahí al profesor Layton. Creo que se supone que está ahí ya, así que espero que esté. Oh, mi querido Luz, te he estado buscando por todas partes. ¿Qué estás tú haciendo aquí? Disculpa, Luke, por favor, solo está muy sorprendido, eso es todo. Es una grave coincidencia que todos hayan venido a dar un paseo por aquí. ¿Coincidencia? ¡Oh, no, no, no! Esto solo puede ser el destino. ¿No ve que Luke y yo estamos hechos el uno para el otro? Bueno, supongo que podría verse así. ¿Destino, Luke? ¿Pero qué clase de historia le está contando a este le has estado contando a esta pobre chica? ¿Yo? Nada. Pero si todo esto no es más que un terrible malentendido, Bella y yo no tenemos ningún tipo de relación, ¿sabes? Ah, Luz, cuando te pones así de nervioso estás más mono que te comería enterito. Que me llamo Luke y no estoy nervioso, ni soy muy mono. Shh, ya tendremos tiempo para hablar de nuestras cosas. Solo he venido para decirte que hay un montón de hombres raros por ahí buscándote. No hacen más que hablar del jefe y de gorras azules y no sé qué más. Esto tiene mala pinta, por eso se habrán percatado la familia de nuestros movimientos. Temo que puede ser así, y en ese caso tenemos poco tiempo. Debemos acceder a la pagoda colosal antes de que la familia refuerce la seguridad de la zona. No te asustes, Calmín. No dejaré que nadie te haga daño, mi pequeño hombrecito. Bueno, Bella, gracias por avisarnos, pero no hace falta que sigas preocupándote por mí. Y también puedes dejar de llamarme cosas raras. Oh, Luz, que me encanta cuando te pones difícil y me desmayo de la emoción. Tío, la acosadora esta me da mucho miedo. El señor de la pagoda colosal. O sea que ya le conocemos por fin. ¿De verdad? ¿Vamos a conocerle ya? De verdad, de la buena? Porque no me lo creo, ¿eh? Llevamos no sé cuántos episodios diciendo que le vamos a conocer y todavía no lo hemos conocido. Así que espero que lo conozcamos ya de verdad, de la buena. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Y a ver si nos dejan pasar ya. Veo que estés de vuelta. Nos han dicho que el señor Layton ha vuelto. Cierto es. ¿En ese caso nos deja pasar? De acuerdo, no tengo ninguna objeción. Bueno, eso no es del todo cierto. Queda un pequeño detalle. A la vuelta el jefe me dijo que no dejara pasar a nadie que no resolviera este puzzle. Ah, madre mía. Puerta in... Joder. Nadie ha visto jamás qué hay al otro lado de la puerta inaccesible. Inténtalo si te atreves. Si consigues llegar arriba, te dejaré pasar. Desliza al profesor y a Luke hasta el cuadro superior. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Ahí estamos. Sí, pero no puedo hacer nada desde aquí, ¿verdad? No, desde aquí no. ¿Y si lo hago desde el otro lado? ¿Desde aquí? Así, así. A ver, así, así, no. Así. Así, sí, pero... No puedo hacer nada. No, me da que es así. Así, así. No, así no. Así no. Así quizá. No, así tampoco. Vale, yo creo que... ¿Qué? A ver... ¿Cómo hago yo esto? A ver, yo creo que no. Yo creo que hay que poner esta pieza... Esta pieza aquí y esta pieza aquí, que es donde menos ocupan. ¿Puede ser o no?
Vamos a ver. Movemos esto aquí. Esto así. Esto así. Esto así. Y así ponemos esto aquí. Vale. Bajamos esto aquí. Pero nos vamos en el mismo apuro que antes. Ah, vale, ya puedo bajar esto. Sí, pero puedo bajar eso, pero ¿y qué? Ah, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Así. Aquí sí, pero puedo mover esto así. Pero estamos en el mismo problema que todo el rato. No puedo mover. Joder. De verdad. A ver. ¿Cómo hago yo esto? Creo que voy a hacer un corte y voy a intentar sacarlo. Creo. Porque es que si no puedo estar aquí media hora. Vale, más o menos lo tengo ya fuera. Lo que no sé es ya... A partir de aquí ya sí que no sé cómo seguir. Porque les tengo otra vez bloqueados. Así que a partir de aquí... Pues vuelvo a estar un poco perdidilla, la verdad. Pero más o menos les tengo fuera. Es esta cosa, esta barra, que no sé dónde llevarla. Es que no sé dónde llevar esta barra, ese es el problema. A ver, si lo llevo por aquí. Saco esto. Vale. No. Me lo estoy volviendo a meter más al fondo, yo creo. No. ¿O sí? No, estoy en el mismo sitio que antes. No sé, no sé. Vale, ya lo he hecho. Y lo voy a hacer ahora con vosotros porque es bastante sencillo. Ahora, ¿os imagináis que ahora no me sale? Que... Es una posibilidad. Tenemos que bajar esto. Esto lo ponemos por aquí. Esto lo bajamos. Y tenemos que meter esta pieza aquí. Esta pieza es la que antes me estaba estorbando todo el rato. Y ahora es bastante sencillo de sacar. A ver cómo lo he hecho antes. Ah, vale. Para aquí abajo. Ahora metemos esto por aquí. Esto por aquí. Y listo. Tengo un buen presentimiento. He de decir que he estado bastante tiempo y me he tentado bastante en la idea de buscarlo en una guía, pero al final no lo he hecho. He resistido. Ahí está, 86. Parece que el jefe tenía razón. Usted debe de ser al hombre que está esperando. Estupendo. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Vayan a la pagoda por esta calle de aquí? No. Yo, en su lugar, no haría esperar al jefe. Vale. Vamos ya por fin para adentro. Vamos por aquí. La pagoda colosal no está muy lejos de aquí. Por fin el Leighton de vuestra época y el de la mía se encontrarán cara a cara. No sé si qué va a pasar. Nuestro profesor no está aquí. ¿Eh? ¿Dónde está el profesor? Ha desaparecido. Pero si acaba de resolver el puzzle que nos ha dado acceso a esta zona. Sí, y acabamos de cruzar la puerta con él. Pero él iba por delante, creo que se ha hecho un gesto con la mano antes de desaparecer. ¿A dónde ha ido? No lo sé, pero sonreía mientras se iba. ¿Pero por qué? Eso mismo me pregunto yo, pero él suele tener un plan para esto. Flora, tienes un papel a la espalda. ¡Qué vergüenza! ¿Alguien me ha gastado una broma? Parece una nota del profesor, hay algo escrito con su letra. A ver qué pone. Seguid sin mí. Me reuniré pronto con vosotros. El profesor rara vez se equivoca. Creo que deberíamos hacer lo que dice. Yo también, seguro que he preparado uno de sus brillantes planes. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero ¿por qué no me quitáis el papel de la espalda?
Vale, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hablar con él? ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Nos dijeron... nos dirigimos a la pagoda colosal. Pero eso no es asunto tuyo, la verdad. No tan rápido, tú eres uno de los que se coló en el casino, ¿no? Si lo fuera, ¿qué haría? Llamar a mi jefe Grelmey. Él te dará una buena lección, pero ahora se ha ido al baño. Bueno, como no está, nosotros vamos a seguir por nuestro camino. Si os piráis, mi jefe os aplastará como mosquitos cuando os pille. No tenemos en cuenta. Esperad, una cosa más. Resolved este puzzle. ¡Hala! Resolverlo. Esta foto de llegada de una carretera muestra que en el orden... Esta foto de llegada de una carretera muestra en el orden ha llegado los corredores. El problema es que ha cortado en varias tiras que además han sido mezcladas. ¿Qué corredor ha llegado en tercer lugar? Rodea con un círculo tu respuesta. Vale. Vale, este va detrás de esta. Esta va delante de esta. Esta va detrás de esta. ¿O no? No, 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 no. Esto no. Esto no es así. Ahí está. Esto no. Esta va detrás de esta. Y esta va delante de esta. Vale. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y dónde va? Esa va... Pero esta... No, a ver. Esta va delante, perdón, de esta. Y esta va delante de esta. Así que esto no es así. Así que podríamos decir que... esto es 1, 1, 2, o no, 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 2, 2, 3, 4 y 4. No, esta no puede ser una. Esta no puede ser una. A ver. Vamos a fijarnos en este de aquí, ¿vale? Eso así. O sea, a ver. Esta va delante, o sea, detrás. Así que vamos a hacerla así. Esta va detrás de esta. No, no puede ir detrás de esa. Esa va delante, perdón. Esta va delante de esta. Así que esta va detrás de esta. Y esta va detrás de esta. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ¿quién puede ser el primero? Esta va delante de esta. Y yo diría... que esta va detrás de esta. Así que yo diría que la primera... Yo, no, la primera no puede ser esta. ¿Cuál es la primera? La primera... No, esta no puede ser la primera. ¡Ah, qué lío! ¡Qué lío! ¿Cuál es la primera foto? ¿Cuál es la primera foto? Yo diría que la primera foto... A ver... A ver, vamos a poner números. Es que es más fácil poniendo números, pero es que no sé cuál es la primera foto. No sé cuál es la primera foto. Si esta es la primera foto, esta es 2. Esta es
3, 3, 4, 4. No, porque esta entonces sería 5, porque esta va detrás de esta, ¿o no? No, 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 vamos a poner como que estos dos. Pues si estas dos... Si estas dos, entonces el que va tercero es este. Esta es mi teoría. Oh no, tío, me encanta Luke grande resolviendo un puzzle. Esta no es, ¿vale? Bueno, pues oye, solo nos quedan unas cuantas más. Si no es este, yo diría que este no es. Así que puede que sea este. Este puzzle tiene las horas contadas. Tampoco es esta. A ver, qué humillación. Vamos a intentarlo, porque como no sé, vamos a intentarlo. Y creo que hoy no voy a grabar más Profesor Layton, porque hoy no me salen. Vamos con esta. Con esta misma, sí señor, dale. Creo que tengo la respuesta. Pues parece ser que sí, que es esta. Todo vale, un éxito. Bien. Vale, vale, el corredor F, vale. Bueno, pues ya está. Listo, lo habéis resuelto. No tenemos problema, no tenemos tiempo para más tonterías. Ahora nos vamos a la pava. Vale, pero que sepáis que habéis tenido suerte. Si mi jefe estuviera aquí, vale. ¿Ha acabado? Esto no ha acabado, terminado. Tendrás tu merecido. Que sí, que continuamos. Espero que encontremos pronto tu profesor. Vale, que lo lee Luke. Padre Pete, ¿te sientes perdido sin él? ¡Oh, lo que le ha dicho! ¡Mira quién fue a hablar! Perdón por haberos hecho esperar. Sigamos. Se ha ido sin más, sin avisar ni nada. Y ahora vuelve sin más. ¿A dónde había ido, profesor? Le perdimos la pista por completo. Perdóname, Luke. Tenía que comprobar una cosa. No. Creo que este es el Layton malvado, ¿eh? Mira, mira el Luke del futuro. Creo que este es el Layton bueno, malvado. Bueno, dejemos este tema. Vamos, de casa y hemos llegado a la boda colosal. Creo que este es el Layton malvado, ¿eh? Este Layton no me da muy buena espina. Y pensar que el profesor Layton del futuro está ahí arriba. Puede ser. O puede que no. Empiezo a sospechar que todo este asunto... Creo que es más complejo de lo que nos pensamos, Luke. Mira la cara de... Buah, es que no me da nada de buena espina Luke grande. Y esa cara me la ha demostrado. Habría sido mucho pedir que la puerta estuviera abierta. Vamos, al parecer los ojos de la, del dragón son la clave para abrir la puerta. Entonces, es como un puzzle. Déjalo a mí, profesor. Yo lo abriré. Puzzle 90. El ojo del dragón. Estos ojos de dragón no son esferas, sino dodecaedros, es decir, cuerpos que constan de 12 pentágonos. Uno de los ojos está terminado, pero todavía hay que montar el otro. ¿Qué opción? A, B o C. ¿Formará el ojo igual que el otro? Vale. C no. C no o. Y B. B creo que sí. Y B. Ah, no, B. A ver si así. ¿No? ¿A? Pues yo diría que A no, ¿eh? No sé qué decir. Pues yo diría que A no. Porque es... A ver, voy a intentar hacer C otra vez. Esta se pegaría aquí. Esta... Ah, no, sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, esa. Esa. A ver si así... Es verdad, es esa. Vale, bien. O sea, C estaba claro que no. Y entre A y B tenía dudas y parece ser que al montarlo en mi cabeza lo he hecho un poquillo mal, pero sí. Es A. Ahí está, perfecto, listo. Muy bien trabajo, Luke.
No hay tiempo para celebraciones, entremos. Vale, pues entremos. ¡Oh! ¡Qué excéntrico, ¿no? Vale, otra puerta cerrada. Obviamente van a ser todo puertas cerradas, ¿verdad? ¿Qué será este cacharro? Parecen unas gafas un tanto peculiares. Pues a mí me parecen muy... me van muy grandes. Déjame ver. Ah, parece que algún tipo de protector... ¿Tipo de qué? Imagina un televisor individual. Ah, un proyector. Por eso, ¿a quién lo lleva puesto? Yo diría que es una de esas gafas y un puzzle que solo puede ver quien las lleva puestas. Seguro que la única forma de pasar por estas puertas es resolviéndolo. Eso significa que es de alta tecnología. Creo que a mí me va... me valdrá. Veamos. A ver... ¡Cómo mola! ¿Qué ve, profesor? Con esas gafas parece un insecto. Un insecto robot, ya te digo. Me has quitado las palabras de la boca. Parece que empieza a aparecer algo. Ahí está. Unas gafas raras. ¿Cómo me molan las gafas? Estas dos imágenes circulares muestran lo que ve el ojo derecho y lo que ve el ojo izquierdo. Al principio eran iguales, pero una de las imágenes se ha invertida horizontalmente y girada un número de grados indeterminados. Sin embargo, las figuras que hay dentro no han cambiado, salvo una pequeña que ha sufrido una pequeña modificación. Señala con un círculo. Vale. Que ha tenido una leve modificación. Pues igual la H, como no se nota, o sea, está igual. A ver. El primer paso es formular una hipótesis. Vale, no. Bueno, si no se consigue bien, a la primera... Fíjate, algo por alto. Es que no entiendo lo de esa de leve... leve... modificación. Y además, ahora que me fijo, hay bastantes más que son iguales. Leve modificación. Vale. Vamos con pistas. Tengo que buscar más monedas fuera de cámara. Capta, compara las figuras una por una, no es tan difícil. Si piensas con cuidado en el aspecto que tendrían al invertirlas. Eso es lo que estoy haciendo. La esta está bien. C. Sí. Bueno, estas quedarían igual. Esta es que está bien. Esta está bien. Esta está mirando así. ¡Ah! Esta. A ver. G. G no está bien. Tengo un buen presentimiento. Ahí está. Vale, vale, bien. Tal y como perfecto. Sospechaba. Ahí está. G está igual. Impresionante. Es G. Puede que la figura invertida despiten un poco, pero si has prestado atención, la diferencia respecto a sus ejes es simétrica. Has dado en la solución. Ahí está. G no está invertida. ¡Ah, qué alivio quitarme las gafas! Tío, estás monísimo y súper mega requete guay con las gafas. Me estaba mareando un poco y no me podía concentrar. Pero ha valido la pena, ahora ya hemos abierto la puerta y podemos pasar. Vale. Podemos pasar por aquí, podría ir buscando monedas. ¿Qué sitio más lúgubre? ¿Tú crees? A mí me gusta que haya dragones por todas partes. Bueno, si te gusta. Vale, pues vamos a dejar por aquí este episodio porque estos dos me van a dar un puzzle y puede que me cueste mucho resolverlo y puede... Bueno, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Así que tú eres el listo que se ha metido con mi pobre lacayo, pues te vas a enterar, chaval. Mira quién se ha ido a llorar a su jefe. Nunca había visto a nadie tan gallina. Oh, oye, ¿y qué vas a hacer? Eras más que yo. No pasa nada, lo entiendo. Usted es un tipo listo y sabía que no podía detenernos. Y por eso ha llamado al grandullón de su jefe para que le haga el trabajo sucio. Pero me da igual lo que digas, chaval. Si el jefe mentiera la violencia... ¿Eh?
Permitía la vagancia en la pagoa, te habría dado ya pal pelo. Pero como no puedo, voy a darte este puzzle. ¿Crees que me encargue yo de este, Lucrande? No, no se preocupe por esta minucia, profesor. Yo me encargo del puzzle de este canalla. Vale, vamos a hacer el puzzle y luego dejamos por aquí el episodio. Así vamos a hacerlo un poquillo más largo, porque como hoy también han sido bastantes puzzles, pues bueno. Dos malhechores quieren usar esta tabla para tapar esta cueva donde guardan sus mercancías, y cortan la tabla en dos partes iguales y forma podrán tapar completamente la entrada de la cueva. Dibuja líneas en la tabla. Vale, dos iguales. Ahí está, ¿no? Iguales es así. Este puzzle tiene muchas horas contadas. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Son iguales? ¿En qué me habré equivocado? ¿Ya dónde te has equivocado si son iguales? A ver. Dibuja líneas completamente en la entrada. Dibuja para indicar por dónde. De igual tamaño y forma. Pues eso. ¿No son de igual tamaño y forma? Ah, no, no son de igual tamaño y forma. O sea, no son de igual forma. Y así. Ah, así es como lo he hecho antes. Nada, qué tontería. Así. Así sí son de. Así sí. Así sí. Esta es mi teoría. Ay, sí, vale, bien, bien. Bien, fácil. Espera. Fácil. Ahí sí. Hay que cortar la tabla como se muestra. Ahí está. Va, solo era un puzzle más. ¿Y qué va a hacer ahora? Creo tiene suerte de que el jefe no me haya, deje dar palizas en la pagoa. Pero no vas a estar aquí siempre, y cuando nos veamos las caras fuera, andate con cuidado. Eso lo ha dicho, algo así. Perro ladrador, poco mordedor. Vamos a tener que irnos. Vale, ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí. El próximo día continuaremos investigando la pagoa colosal, a ver a dónde nos lleva, y a ver si ya por fin en el próximo episodio conocemos al maldito Leighton malvado, que tengo muchísimas ganas de conocerle ya, pero supongo que cuando lo conozcamos será por el final del juego, que tampoco creo que le quede mucho ya a este juego. Creo que le quedan 2 episodios, máximo 3, así que supongo que ya dentro de poco conoceremos al Leighton malvado, que repito, tengo unas ganas increíbles. Así que nada más, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis al canal, crezca, y nos vemos el próximo día con otro episodio del profesor Leighton y el futuro perdido. Qué ganas tengo ya de resolver todos los misterios que no quedan y de acabar este juego. Nada más, adiós.